Este fin de semana comenzó el censo de la Unión Nacional de Mujeres en todo el país. La ministra para Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena, estima que 2 millones de féminas se incorporen al proceso. Que las convoco desde aquí, en nombre de nuestro presidente, a incorporarse activamente en los 24 estados, en los 200 municipios, en las 1.141 parroquias, para que avancemos en estos 15 días a montar esta plataforma, que además este registro será permanente. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien también participó en la actividad, indicó que incluirán en el censo a mujeres privadas de libertad. Como nadie puede estar excluido, vamos a organizar la inscripción de las mujeres privadas de libertad. Así como también, por supuesto, extiendo el llamado público a todas las madres, hermanas, abuelas, tías, novias de los privados de libertad de todos los recintos penitenciarios del país para que se inscriban en este grandioso movimiento. Las ministras para los pueblos indígenas y turismo, Aloa Núñez y Marlene Contreras, también exhortaron a todas las mujeres del país a activarse en los diferentes puntos de sus jurisdicciones.